que aprendió a conducir fue el destino de su propia vida. Más tarde llegarían los desafíos de pararse frente a una cámara en Match Music, Infama e Intratables. Creció en Tres Algarrobos, un pequeño pueblo bonaerense. Rápidamente se dejó seducir por el mundo de la noche, de la radio y de la televisión. Muy joven, con la decisión de quienes saben lo que quieren, se radicó en Buenos Aires y empezó a construir su exitosa y creciente carrera. Hoy en Dímelo Tú, el placer de conversar con un conductor todoterreno, Santiago del Moro. Santiago del Moro, gracias por esta entrevista. A vos. Es un placer tenerte, es un placer verte trabajar, verte mover y ver cómo ese chico de la patria rural se convirtió, llegando a la ciudad, con mucho carisma y muchísimo trabajo en lo que sos hoy. ¿Cómo fue toda esa transición? ¿Cómo era ese chico de Tres Algarrobos? La verdad que es como un camino tan largo siempre el que uno ha recorrido y es como que uno hasta a veces se cansa con solo imaginarlo, porque yo soñé con hacer esto desde que tengo uso de razón. Lo que pasa es, imagínate lo que era de pibito en un pueblo de 10 cuadras por 10 cuadras, soñando todo el tiempo y fantaseando con esto. Lo bueno que ya desde muy chico pude hacer radio, entonces fue como... ahí mismo entre Tres Algarrobos. Sí, ahí mismo. Era un pueblo muy chico, pero había muchas FMs. Había tres FMs. Primero hubo una que se llamaba Corsario, que fue la que yo arranqué. Sí. Era tan pirata que se llamaba Corsario. La que yo comento siempre, que estaba en la casa de un doctor, que había antiguamente un querer de chinchillas, corrieron las jaulas y los hijos hicieron un FM trucha. Y largamos nosotros con un primo mío cuando yo tenía 11 años. Y bueno, y siempre el hobby, de alguna manera, lo podemos llevar adelante en ese divertimento, en ese área, en ese lugar de esparcimiento y diversión que era la FM, la radio. Entonces ya desde muy chico tuve contacto con lo que a mí me gustaba hacer. Sí, o sea que ya empezaste a entrenarte desde muy chico. Claro, lo que pasa es que de ahí, como lo puede hacer cualquier pibe de... Sí. En ese momento a soñar con algo más grande era todo un salto. Y aparte, cuando uno viene del interior, la ciudad te pasa por arriba. Me imagino. Te pasa estando en la ciudad y naciendo en la ciudad. Imagínate viniendo del interior, pero porque son otros tiempos. Buenos Aires es una ciudad que te pasa por arriba, ¿no? Vos no entendés nunca ni cómo habla bien la gente, utilizan otros términos, hay otra velocidad para todo. Yo me acuerdo, esto ya lo he contado, pero era muy gracioso porque te decía, mira, para ir a tal... Yo tenía una novia que vivía en Manzanares y Cabildo. Entonces, un día me vengo, todavía no vivía acá. En Núñez. Sí. Me voy a la casa de mi tía y me dice, mira, tomate el 60 y te bajás en tal y tal lugar. Claro, pues yo me tomé el 60 y fui para Retiro. No sé que hay que tomarse el 60 del otro lado de la avenida. Mi tía vivía en Avenida Las Heras. Sí. Claro, para mí el 60 era el 60, vi un 60 y me subí. Y claro, me dejó en el otro lado. Claro, te fuiste en sentido claro, contrario. Y uno que se siente que por ahí se la sabe todas, o que era un poco súper suelto, canchero, cuando llegás acá a la ciudad te das cuenta que no existís, que tenés una ciudad que, como te decía recién, que va a un ritmo descontrolado. Vos no te sabes ni manejar, te perdés, te compras la guía, viste, la típica que hicimos todos los que vinimos acá. Y poco a poco le fui encontrando la onda. Yo empecé a estudiar en una universidad de comercio internacional. ¿Y eso digamos, para darle el gusto a quién? ¿Te a gustaba comer? No, a mí me gustaba publicidad. A mí me gustaba el cine, me gustaba la música. Mi tío pasaba música, tenía boliche bailable. Mi vieja también toda la vida fue melómana y escuchaba muy buena música. En mi casa escuchaba a Giorgio Moroder. ¿Y por qué comercio internacional? Porque estaba ese temor, ¿viste? De qué vas a estudiar. Entonces me decían, bueno, elegí algo que tenga que ver con economía. Y yo por lo menos decía, bueno, acá... internacional me daba como importante. ¿Y te iba bien en la facultad? Yo terminé de cursar, me quedaron 6 materias y un poquito, y un seminario, creo. En un momento quebraste, ¿no? Claro, yo un día pateé el tablero. Un día le dije a mi hermana, yo veía paralelamente, cuando estaba estudiando acá, cuando me vine veía Match Music. Sí. Y yo veía que ahí había una posibilidad. Yo ahí vi la posibilidad. Yo nunca creo en
siempre el camino que recorren los pibes es al revés. Siempre le ponen el problema al otro. Es decir, quiero conseguir laburo, te tiro el currículum. No, el trabajo lo tenés que conseguir vos. No puedes pasar tu problema a alguien al otro, que no conoces. Y dejarlo en el otro, entonces, esperando. Yo creé mi propia necesidad. Es decir, la necesidad mía en el otro. Entonces vi en Match Music que había una puerta de entrada. Fui muchos días, ya estaban en San Telmo. Fuiste. Y no me daban bola, no existía. Y un día me quedé abajo y dije, bueno, alguien me va a recibir. Y pasa un productor y sube, en ese momento era una directora, y le dice, mira, acá hay abajo uno que se parece a un hermano menor de los Pauls, ¿por qué no la atendés? Y me atienden y cuando yo la veo a la directora, le digo, mira, yo quiero trabajar acá, voy a trabajar, tengo ganas de trabajar, tengo ideas, tengo este proyecto. Yo me fui con proyectos, con ideas, con todo resuelto tenía. Y decidí mandar a hacer notas. Y así empecé haciendo notas. Estuve un año y pico cobrando. ¿Pero hiciste notas importantes? Pues te mandaban después, al exterior. No, después empecé a viajar. Después ya me dieron un programa diario. Después ya empecé a... Enseguida vieron esa garra que ganas, tenías. Ganas. A mí me destroza la gente que labura sin ganas. Me destroza. Para mí la pasión en este laburo es el ABC. Si vos no tenés eso que tenés que tener, no hay con qué darle, porque... Este laburo son muchas horas. Yo, de hecho, este año...